estudiante que usted ha llamado acaba de llegar, don Antonio. Espléndido, Camps. Hazlo pasar. Pase usted. Oh, disculpe, señor Gaudí. No sabía que estuviese usted... Adelante, adelante. Ya he terminado. Estos baños de agua fría me sientan muy bien. Y todavía es mejor frotarse los pies con hielo. ¿Leyó el periódico de anoche? Los submarinos alemanes han atacado otra vez la flota inglesa. ¿Y de la crisis? Romanones, Maura, Maura, Romanones. Y no nos movemos de ahí. Pronto volveremos a las huelgas. ¿Qué opina usted? No sé. Veo que le ha gustado mi parque. Hermosa ciudad. Ha crecido tan a prisa. Desde aquí vi arder las iglesias durante la semana trágica. Fue verdaderamente trágica. Ahora procure retener el sonido de estas campanas. ¿Qué curso está estudiando? Me he presentado ya a la reválida. Ayer entregué mi proyecto, un estudio sobre la arquitectura griega. Oh, la arquitectura griega. ¿No le parece hermosa? Sí, mucho. Pero los griegos carecían del sentido del remordimiento. Tal vez sea esto lo que les falte. ¿Sigue de ver el domingo Calzada? Todavía. Le he enseñado mi proyecto y le ha parecido bien. Entonces ya puede usted estar tranquilo. Aprobará. El Bedel no se equivoca nunca. Al menos así eran mis tiempos de estudiante. De mal estudiante, porque tuve muchos suspensos. Recuerdo muy bien aquellos días. Digo, ahora voy a recoger las actas si me dejan pasar. ¿Ha visto mi nota? ¿Cómo quieres que lo haya visto? Yo qué sé, pobre. Puedo empezar a emborracharme. Emborráchate si quieres. ¿Es cierto que nos la han aprobado a todos? Creo que sí. Por favor, querido Bedel, Bedel amado. Vamos, dígame la nota, no sea el desentendido. No sé que ha visto las actas. No sé nada, no he visto nada. Si lo hubiese visto, os lo diría con mucho gusto, hijo. Por favor. Por favor, ¿podría decirme si ha venido hoy ese estudiante, Antonio Gaudí? ¿Gaudí? Aquel es Gaudí. Que a mí no me preocupe un suspenso más o menos, es natural. A fin de cuentas, no tengo que dar explicaciones a mi familia ni pienso ejercer la carrera. Pero tú no lo entiendo. Tan seguro estar de aprobar esta vez. Fíjate en lo que dice Castelar. Piensa convertirse en paladín de Barcelona. Para mí que ese es uno de los que hablan demasiado. ¿Es usted Antonio Gaudí? Permítame que me presente. Gaudí es mi amigo. De todos modos, encantado. Me llamo Ferran. Soy maestro de obras. Seguramente no habrá usted oído hablar de mí. Pero yo sí de usted. Y muy bien. Mi amigo Fonseré... Aquí están las notas. Ya voy yo a ver. Mi amigo Fonseré me ha hablado tanto de su trabajo en lo del parque. Gaudí por aquí, Gaudí por allá. Yo tengo muy buena clientela y he pensado que mientras usted no haya terminado la carrera, podría trabajar conmigo. Claro que no me sería posible pagarle mucho, pero... A Gaudí le han suspendido. ¿Qué nota tiene? Un notable. Un notable, qué suerte has tenido. Y a mí mismo. ¿Qué hay? Te han suspendido. ¿Quién es? Servidor. Ah, es usted, Gaudí. Pase, pase. ¿Qué se le ofrece? Se me ha ofrecido un suspenso. ¿Cómo? Oh, sí, 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 le he suspendido, sí. Eso es, eso es. ¿Qué? ¿Le sorprende? Sí, señor, porque el ejercicio que presenté era bueno. Al calificar, he tenido en cuenta la labor de todo el curso y la de usted no sé cómo calificarla porque no existe. No creo que le perjudique repetir la asignatura. ¿Y cree que me beneficiará? Esta es una escuela de arquitectura, un centro docente y no una escuela de genios. No pretenda ser tan original y ponga más aplicación a su trabajo. Además, eso de que su ejercicio era bueno, no esté tan seguro. Eso sí que no. Mi ejercicio es bueno y usted debería saberlo. Sé que le molesta que no haga las juntas normales de las curvas de los arcos. Y le molesta porque usted desconoce la estereotomía de la Edad Media, época en la que se hicieron las primeras hiladas de los arcos horizontales. Usted solo conoce lo que ha estudiado en los libros franceses. Ignora que la curva de las presiones... En cambio, usted no ignora nada.
domina la arquitectura. Tengo temperamento plástico, sé ver el espacio. ¿Y sabe por qué? Porque mi padre es calderero, mi abuelo paterno también lo fue. Tengo citas de pasados caldereros, hombres acostumbrados a calcular el espacio. Usted posee el título de arquitecto, pero en el fondo es un músico. No tengo por qué darle explicaciones. Le he suspendido y basta. Sí, un músico. Y acabará cantando ópera. ¡Antonio! Hola. ¿Qué tal la función, amigo mío? Saludo al ilustre miembro de la CLAC. Precisamente eres tú el que me hace falta. Siéntate aquí y procura estarte quieto. Toma los libros que me prestaste. Fíjate cómo devuelves el violín, Eric. Todas las hojas están sueltas y además llenas de notas. ¿Es que no te bastaba con leerlo? Toma, esto no es mío. No te muevas, calderero, por favor. Tienes una cabeza muy interesante. Este es el boceto que me costó el suspenso de Roger. Me pidió un proyecto de verja para cementerio. Y yo empecé a dibujar un entierro para dar ambiente, para situarme. Pero Roger lo tomó a burla. Sí, pero en septiembre presentaste el proyecto de verja, pero sin coche fúnebre. Claro. En septiembre el entierro ya había terminado. ¡Qué gracioso! En mi opinión, lo más importante en arquitectura y en todas las artes plásticas es situar. Cosa que hacemos los mediterráneos con más facilidad que otros. Y especialmente los que proceden, como yo, del campo de Tarragona. Estate quieto un minuto más, por favor. Ya te tengo casi situado. Y vosotros no presumáis tanto de ser mediterráneos. Y menos tú, con esos ojos tan azules. Yo no estoy de acuerdo con usted. Minerva tenía los ojos verdes. Me llamo Casalsi, ya que nadie nos presenta. Pertenece al grupo de La Voz Obrera. Y dice que ha leído tus artículos de estética. ¿Le interesa la arquitectura? Pero siéntese. No entiendo nada de arquitectura. Pero me llaman la atención sus ideas sobre la cuestión obrera y el paro industrial. Y eso sí me interesa. Como arquitecto que será usted, me gustaría exponerle el proyecto de una cooperativa obrera en Mataró. Es una iniciativa de La Voz Obrera. Pero he oído bien, jóvenes. ¿Pertenecen ustedes a ese papelucho indecente que se hace llamar La Voz Obrera? Me temo yo que sí. Ya veo que usted prefiere leer otra clase de papelucho. Este es un periódico serio y responsable. No diga tonterías. ¿Un periódico serio? Una basura. Un suplemento de la hoja dominical para mojigatos. ¡Anarquistas! ¡Déjalo ya, hombre! ¡No le hagas caso! ¿Por qué se ha metido? Nadie se dirigía a él. Bueno, ya está bien. Camarero, otra ronda para calmar los ánimos. Hombre, eso está mejor. Ya era hora que pagaras algo. ¿Habráse visto el viejo impertinente? Con lo tranquilo que estábamos. No sé dónde he metido el tabaco. ¿Cómo vas a saberlo si hace un mes que solo fumas del mío? Vámonos, querida. ¿Vamos? ¿Seguimos hablando del proyecto? Sí, le escucho. Pregúnteselo a Gaudí. Él lo resolverá. Gaudí no ha venido hoy, señor Fonseret. Pues vaya a buscarlo. Tráigamelo, esté donde esté. Sí, señor. ¿Vosotros? ¿Qué estáis haciendo ahí arriba? ¿Tomando el sol? ¿Qué hay, Fonseret? Pronto nos van a envidiar los de Marsella, ¿eh? No crea que su cascada es mejor que la nuestra. Me alegro de que haya venido, señor Torras. Hay una cosa que me tiene muy preocupado. Se trata del depósito de agua. Lo copiamos de una revista francesa, pero me pareció inestable y he encargado un nuevo cálculo. Aquí está. La verdad es que no me fío mucho. Me parece demasiado complicado, ¿no cree? ¿Quién lo ha hecho, dice? Uno de sus alumnos, señor Torras. Gaudí. Ah, con que el célebre Gaudí, ¿eh? Ya he oído hablar de él, pero en clase no lo he visto ni un solo día. Es un buen chico, señor Torras, no crea. Al menos cuando quiere. Algo más que buen chico, a juzgar por este cálculo. Dígale de mi parte que puede presentarse a mi examen con tranquilidad. Gaudí, Cornet. Julián Torres, español. Servidor. Acérquese al encerado. Veamos qué nos dice de la lección 22. Buenos días. ¿Quién es? ¿Qué desea? ¿Está Gaudí en casa? Doña Martina, preguntan por Gaudí. Buenos días, señora. Necesito hablar con Gaudí enseguida. ¿Es usted pariente de él? Menos mal que ha venido alguien que le conoce. Está enfermo. Hace 2 días que no sale de su habitación. En el comedor tiene todavía la cena de anoche. Y no habla con nadie. Como que parece que no está. Pase usted. Este es su cuarto. ¿Qué haces aquí, Antonio? Te encuentras mal. Torres te ha llamado 2 veces al examen. ¿No recuerdas que quiere aprobarte? Ver a ver esto.
Fíjate qué libros. Se recibieron anteayer en la biblioteca de la escuela. Todo está aquí, todo. Reproducciones fotográficas de la arquitectura grecorromana, latina y bizantina. Fíjate, fíjate qué maravilla. ¿Y quieres saber lo más extraño? Quizá me tomes por loco, pero te aseguro que nada de todo esto ha sido nuevo para mí. Como si ya lo hubiera conocido en otra existencia. Ni yo mismo me lo explico. Es desconcertante. ¿Qué es esto? El proyecto que presentaré al concurso del Ateneo. Ahora estoy seguro de mis ideas. ¿Alguna vez has dejado de estarlo? Pero vamos ya, hombre. Torres está examinando. ¿Qué importa un examen comparado con lo que he descubierto? Ya iremos a ver a Torres otro día, cuando haya ganado el premio del Ateneo a todos los catedráticos. Fíjate, fíjate en estas láminas. Se me ha abierto el cielo, te lo digo. Globos, ¿quién quiere globos? De bonitos colores, verdes, rojos, amarillos, para la nena y para el nene. La diversión de los pequeñuelos. Globos, ¿quién quiere globos? De bonitos colores, verdes, rojos, amarillos. Espera un momento. Sí, sí. A ver, está bien, gracias. ¿De dónde ha sacado ese criado? Heredado como todo, amigo mío. Sígueme. Por aquí. Pasa, Antonio. No, tú. Hola, tía Amelia. Te presento a mi amigo Gaudí, de quien ya te he hablado. Hablado es poco. ¿Sabe usted, señor Gaudí, que en esta casa solo se oye su nombre? Andrés es un exagerado, señora. Llegas tarde como siempre, Andrés. ¿Este es tu famoso calderero? Ya era hora de que se le viese la cara. Antonio no es muy amigo de hacer vida de sociedad. Te presento a mi hermana Rosa, la artista de la familia. Señorita. Tan artista es que se le ha metido en la cabeza ir a casa de unos primos que tenemos en París para estudiar pintura. Está convenciendo a tía Amelia para que le acompañe. Y yo las animo, naturalmente. Así me dejarán solo una temporada. ¡Ay, qué chico! ¡Qué chico este! ¿Por qué no se sientan? Espero que no le habrá molestado que le haya llamado calderero. Molestarme de ningún modo. Siete antepasados míos lo fueron y mi padre también lo es. Vive en Reus. Espero que algún día me devolverán la visita, cuando vuelva de estudiar del extranjero. ¿Le gusta la pintura catalana? Ya le he hablado de tu teoría sobre la luz mediterránea, pero no está muy de acuerdo. Pues permítame un consejo, señorita. Enseñen lo que le enseñen en las academias que usted frecuenta. Haga solo caso a lo que vean sus ojos. No estoy de acuerdo. Yo sostengo que los pintores se forman en las academias. Oh. Pero eso lo discutiremos después de comer. Tía, ¿nos han avisado para pasar al comedor? No sea que nos sirvan el puré duro como el cemento. Cemento, ¿eh? Comida muy apropiada para dos arquitectos. Estudiantes de arquitectura, por ahora. Y dígame, señor Gaudí, ese proyecto que ha presentado en el concurso del Ateneo, Andrés dice que va a ganarlo. Estoy seguro de ello, es algo formidable. Cuando el jurado lo vea, se va a caer de espaldas. Ni una cochina mención. Nada, como si no te hubieras presentado. Oh, mejor así, Andrés, mejor así. Todo o nada. Jamás la mediocridad. Vámonos. ¿Por qué apurarse? ¿Porque no les ha gustado mi proyecto? Tanto mejor. De haber sabido antes quiénes formaban el jurado, no habría concurrido. Pero tu proyecto, maldita sea, era magnífico. Demasiado avanzado para ellos. Me alegra que lo tomes así. Pero si quieres saber mi opinión, estoy seguro de que han elegido algún recomendado. No, no, el mar es otro y viene de muy lejos. Se llama rutina. Si yo hubiera presentado algo parecido a lo que ellos están acostumbrados a ver. Y si no, ya verás lo que han premiado. Descúbrase, joven. Pasa al viático. Retrasados, pobres de espíritu. ¡Qué falta de respeto! Lo único que siento es que no sabré qué decirles a mis padres. De haber ganado el premio, no hubiesen importado los suspensos. ¿Y qué piensas hacer? Salir mañana para Reus. Ya es tiempo de ir a verles. ¿Y era necesario vender tantos jornales de tierra? Sí, hijo. Estamos pasando un mal momento. Son muchos los gastos. Dos carreras. Sí, pero Francisco ha sido un estudiante aprovechado. Ya es médico. En cambio, yo no aprovecho vuestro esfuerzo. Nunca te he dicho tal cosa, hijo. Aunque tu madre seguramente lo está pensando.
¿O te lo ha dicho ya? Sé lo que ella piensa. Le gustaría que dejase la carrera. Cándida, a lo tuyo. Luego se lo cuenta todo a tu madre. Calderero no es tan mal oficio. No tendrías que avergonzarte de él. Nunca me he avergonzado. ¿Se burla usted de mí? Sí, se burla. Tú no serás artesano, hijo mío. Aunque tenga que vender el último palmo de esta tierra, quiero que tengas una carrera. No es eso solo, padre. La arquitectura para mí es más que una simple profesión. La llevo en la sangre y no me importan los suspensos ni los votos en contra. En toda actividad de haber innovadores capaces de luchar contra la incomprensión. Esto es una batalla y no estoy dispuesto a perderla. ¿Señor arquitecto? ¿Señor arquitecto? Pase usted a ver mi nueva residencia. ¿Qué te parece? No es ningún palacio, pero... Esta es la única alcoba. La he reservado para Cándida. Ella cuidará de mí con celo y le contará a mi madre todo lo que haga. Este es el estudio. Aquí me tocará dormir. ¿Pero no le parece a usted, señor Gaudí, que una mesa de trabajo de estas proporciones, con tanto peso a los lados y sin travesaños superiores... Oh, hombre, otra vez. No puedo hacerle comprender la eficacia de las cartelas. Piense en un burro cargado con las alforjas. ¿No le parece que tendrá más estabilidad con ellas que sin ellas? Sí, sí, todo esto es verdad, pero... Lo ve, hombre, ya sabía yo que eso del burro lo entendería usted enseguida. Tome, lléveselo. Y construyala tal como está indicado. Pero no... Y no me ponga más pegas. La historia de la clase obrera de Francia, de Lavoisier. El problema de la miseria, de Moreau. Parece que te documentas a fondo, ¿eh? Todo edificio debe tener un espíritu. Y este espíritu debe estar en función de su finalidad. A veces creo que si me encargaran una clínica, antes de dibujar los planos, estudiaría la carrera de medicina. Me alegro mucho de que haya aceptado mi invitación. Tenía verdaderos deseos de conocerle personalmente. El amigo Ferrán me ha hablado mucho de usted. Me ha contado cómo se conocieron. Sinceramente, yo aquel día no estaba de muy buen humor. Caramba, Gaudí, no se disculpe, pero sí me divertí muchísimo. Hablando seriamente, mi querido amigo, me interesa su obra. Tal vez le parezca ridículo el elogio de un profano. De ningún modo. Me parece muy bien. Me ha llamado la atención el proyecto de escaparate que ha hecho para la guantería Comella. Aunque ya me imagino que se trata de una obra menor. A París ha mandado la maqueta, ¿verdad? Sí, a la exposición internacional también hemos mandado el proyecto del barrio obrero que piensa edificar la cooperativa mataronense. ¿Un barrio obrero? Esto ha de ser muy interesante. Me gustaría cambiar impresiones con usted. Espero que nos honrará a menudo con su presencia en esta casa. Perdón. ¿Decía? Digo que sería un placer verle frecuentemente en esta casa. Muy amable, señor. Espero que estén pasando una velada agradable. Deberías venir conmigo a ayudarme a atender a los invitados. Cuando empiezas a hablar con artistas, te olvidas de todo el mundo. ¿Me permitirán ustedes que me lleve a mi marido un momento? No faltaba más, señora. Perdón, discúlpenos. Excelente caballero, don Eusebio. Creo que le ha sido usted simpático. ¿Quién es la joven de la diadema? La que está bailando, quiero decir. La que lleva una pulsera en forma de serpiente. Qué buena vista tiene usted, amigo. Dios se la conserve. Ah, sí. Se llama Fanny. Fanny no sé qué. Es francesa. ¿Quiere que haga que se la presente? No, no hace falta. Perdón, ¿no me recuerda? Oh, el agitador de tabernas. No le conocía con estas ropas. Las he alquilado. Esto hará que mi escasa fortuna se resienta muchos días. La sinceridad ante todo. Así es. Pues en honor a la verdad, le diré que me gustaba más con las otras ropas, señor. Antonio Gaudí, arquitecto, para servirla. Le daban un aspecto tan... salvaje. ¿Le parezco un salvaje? Oh, estoy segura de que lo es. Y además un atormentado. Lo leo en sus ojos. ¿Qué más lee en mis ojos? Que va a pedirme el próximo baile. Me temo que no podré pedirle este honor. No sé bailar, aunque le parezca extraño. No he tenido profesores de baile ni muchas ocasiones de asistir a fiestas como esta. Siempre me pareció que era perder el tiempo. Oh, claro, lo olvidaba. El agitador anarquista supongo que se encontrará incómodo, rodeado de tan selecta sociedad. Aunque esta sociedad es la clientela propia de un arquitecto. No crea, señorita. Me agrada el ambiente. He sido pobre, pero esto no quiere decir que me guste serlo. ¿Dónde te habías metido, Fanny? Este baile me corresponde a mí, si no recuerdo mal. No interrumpa.
¿No ve que estamos hablando de cosas serias? Disculpen, lo siento. No te vayas. ¿Qué? ¿Se divierten ustedes? Espero que lo estén pasando bien. Todo lo que usted quiera, Gaudí. Pero ya ha sobrepasado largamente el presupuesto. A este paso no me será posible sostener el gasto de esta obra. Va, presupuesto. Todo eso le parecerán menudencias cuando la casa esté terminada. Estamos haciendo arte arquitectónico. Fíjese, ahí como tema ornamental, he reproducido las florecillas que cubrían el solar cuando vine por primera vez a tomar medidas. Es un detalle lírico que... ¿Y no habría sido más barato dejarlas crecer donde estaban? ¿Qué, esperando que se caigan las tribunas? Sí, don Antonio, ya caerán. Eso no me lo pierdo. ¿Van a caerse las tribunas? No, claro que no. Pero como he utilizado ménsulas de ladrillos en voladizo para sostenerlas y no están acostumbrados a estas innovaciones, creen que el peso de las tribunas hará que se derrumbe. Y quieren estar presentes cuando esto suceda. Pero no vivirán para verlo. Espero que tenga usted razón, Gaudí. Esta casa está dando mucho que hablar, y no siempre favorablemente. Sí. Para serle sincero, le diré que muchos opinan que estamos levantando la casa más fea de toda Barcelona. Sobre todo alguno de mis colegas, ya lo sé, pero no importa. Este edificio seguirá aquí cuando usted y yo hayamos desaparecido. Y su nombre pasará a la historia por haberme encargado esta casa. Vaya tranquilo, no se preocupe. Adelante, Camps. Entre. Enseguida habré terminado. A propósito, supongo que acudirá usted mañana a votar. Y espero lo haga según lo hablado. Hay una señorita que quiere verle. Bien, bien, luego hablaremos. Hasta en sus hojas de trabajo el agitador aprovecha la ocasión de hacer política. Vaya, ¿esto es lo que ustedes llaman un obrador de arquitecto? Yo no hago política. Aconsejo a mis obreros lo que más les conviene. No esperaba su visita. ¿He venido a interrumpir su trabajo? Pues no sabe lo que me ha costado deshacerme de la compañía. Si mi madre se entera de que he venido sola... Me alegra saber que corre riesgos por mí. Bah, no se haga ilusiones. He venido por pura curiosidad. Todo Barcelona habla de la casa tan original que está levantando. Y como no lo he visto desde la otra noche... ¿Sabe? Estoy muy mal acostumbrada. Me gusta que cuando yo muevo un dedo, los hombres se desvivan por complacerme. ¿Por qué quiere ser una excepción? Ya veo que no es una excepción. Insisto en que no pienso estar esperando toda la vida para cobrar. El dinero es más importante de lo que se figura ese jovenzuelo con ínfulas de arquitecto. Si es preciso, le embargaré. Buenas. Habráse visto. Qué falta de formalidad. Tanta prisa en formular encargos y ninguna a la hora de pagar. Tiene usted razón. Es una lástima que no haya llegado un poco antes. Había cola, como usted dijo una vez, pero no de clientes, sino de acreedores. Algo de eso he visto. No hay que apurarse, mujer. No sabía cómo quitármelos de encima. Sí, sí, bien. Ahora déjame que tengo trabajo. Resto la barba, resto mi hierro.
Fígaro, 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 Fígaro. Ay, me... Verdaderamente es una obra magna que engrandece a nuestra ciudad. Si se me permite decirlo, es el símbolo de la expansión que Barcelona reclama. Ya me entienden ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Hemos hecho cuanto hemos sabido y podido. Perdonen un momento. Venga conmigo, Gaudí. Hay alguien que quiere conocerle y le interesa a usted mucho relacionarse con él. Es el señor Bocabella, promotor del futuro templo de la Sagrada Familia. He oído hablar de eso, la catedral de los pobres, ¿eh? Procure causarle buena impresión. Celebro conocerle, señor Gaudí. He oído hablar mucho de usted. ¿Y quién no? Gaudí es un caso único. Célebre ya antes de ser arquitecto. Desde luego, l'enfant terrible de la escuela de arquitectura. He tenido ocasión de ver las obras que ha hecho usted en el camerín del monasterio de Montserrat. Permítame felicitarle. El autor de esas obras fue el señor Villar. Yo no fui más que uno de sus colaboradores. No sea modesto, Gaudí. Todos sabemos que era usted quien le resolvía las pegas a Villar. Yo no soy modesto, pero las obras que hicimos sí lo eran. No tienen importancia. Ninguna catedral de los pobres, desde luego. Catedral de los pobres, usted lo ha dicho. Nuestra intención es levantar el templo con la sola ayuda de las limosnas. Aunque a usted, señor Gaudí, teniendo en cuenta su ideología, no le guste nuestro proyecto. Toda empresa realizada con esfuerzo merece prosperar. ¿Entonces no le parece mal? ¿Cómo va a parecerle mal a un arquitecto que se edifique un templo? Toda la historia de la arquitectura va ligada a los edificios religiosos. Perdone. Por fin, hombre. Hace más de una hora que te estoy buscando. Mira quién está aquí. Ha llegado esta misma tarde y queríamos darte una sorpresa. Buenas. ¿Que ya no quieres hablar conmigo, Antonio? Ni siquiera me has dirigido la palabra en toda la noche. Desde el otro día en el parque no te has dejado ver ni una sola vez. Y eso que fui solo para verte. Debería ofenderme. Oféndete. ¿Qué te pasa? Por lo que he podido ver, compañía no te ha faltado en toda la noche. Ni tampoco te faltó en el parque. Oh, vamos. Estás celoso. Esto es lo que te pasa, ¿no? Supongo que no tengo ningún derecho para estarlo. En efecto, no lo tienes. Por favor, Antonio, nunca pensé que haría falta hablar de esto. Creí que estaba bastante claro. Sí. Tengo 25 años y una madre viuda cuyas rentas están casi agotadas. Me parece que ya es hora de pensar en el matrimonio. Y puestos a casarse, no me negarás que vale la pena asegurarse el porvenir. Eso es hablar con claridad, ¿verdad? Sigo tu ejemplo. La sinceridad ante todo. Tú eres un arquitecto joven que promete mucho. Pero yo necesito algo más que promesas. Estoy acostumbrada al lujo. No te convengo. Empiezo a pensar que en eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué tomarlo así? En lugar de conformarte con lo que has obtenido, no se te ocurre más que hacer mecenas de celos como un colegial enamorado. ¿O es que te has enamorado de mí? Siempre he dicho que eres un salvaje. Preciosos fuegos artificiales, ¿verdad? ¡Arquitectos!
corriendo. Venga, ahora. ¡Me han pegado una pedrada, Gaudí! Por aquí, corriendo, Cecilia. Venga, corriendo. ¡Venga, Juancelillo! Entraremos por la puerta de servicio. ¿Por aquí? Sí, pasa. Tranquilízate, no es nada. ¿Quieres traernos algún desinfectante y tafetán? ¿Pero se puede saber lo que os ha ocurrido? ¿Dónde habéis pasado la noche? A decir verdad, en el calabozo. ¿Te han llevado a la cárcel? Bueno, a la cárcel precisamente no. Me refería al calabozo de la prevención. Pero ya nos han soltado. Sí, eso ya lo veo. ¿Pero por qué os han detenido? Por nada. Una pequeña trifulca con los guardias. ¿Quieres traernos el desinfectante? Y si no, ya iré yo. Tú despertarías a tía Amelia. Pase y siéntese. Sí. Le pido perdón por la molestia que le estoy ocasionando, señorita. Y también por la mala noche que ha pasado. Será mejor que me vaya. Señor Gaudí, siento por mi hermano un gran cariño. Desde que murieron mis padres, solo le tengo a él. Y me tortura pensar que desafía el peligro inútilmente. Si algo le sucediera, yo no podría resistirlo. Le aseguro que no hemos desafiado a nadie. Eran ellos los que nos esperaban a la salida del café. Y cuando pudimos reaccionar... ¿Ellos a ustedes? ¿Qué importa? Insisto en que la provocación no partió de nuestro lado. Ha sido un accidente desagradable. Pero tampoco habrán hecho nada para evitarlo. Estoy segura. ¡Qué vergüenza! Andar a golpes por las calles y dormir en los calabozos. Usted es el responsable de la conducta de mi hermano, señor Gaudí. Conozco su manera de pensar y me desagrada totalmente. Aunque mi hermano le mire como un héroe. Vamos, Rosa, no riñas a Antonio, que es el hijo pródigo que vuelve al hogar. Los de la cooperativa ya pensábamos que no quería saber más de nosotros. Desde que comenzó a alternar con la alta sociedad... ¿Duele? Déjame a mí. Ni que tuvieras miedo de hacerle daño. ¿Y si trajera un poco de agua caliente? Agua caliente. No grite, señor Gaudí, que puede despertar a tía Amelia. Diablo, si te llega a dar en la sien, tenemos un disgusto. Si sigue por ese camino, estoy convencida de que tendrá más de uno. Tarde o temprano lo lamentará. No lo tomes a mal. Está un poco enfadada. No lo toma mal. Tu hermana tiene una cualidad que admiro mucho. La entereza. La naturaleza ha sido siempre mi maestro. Fíjate en el crecimiento de los eucaliptos. Es helicoidal. Las formas llamadas geométricas elementales abundan muy poco en la naturaleza. En cambio, las superiores, fíjate, está lleno por todas partes de paraboloides. Voy a emplear la forma helicoidal en algunos muebles. O mejor, en unas columnas. Sin embargo, sé que se escandalizarán. Hablas como si tuvieras muchos enemigos. Los tengo. Entre compañeros de profesión hay roces y nosotros somos gente llenos de envidia. La envidia nos carcome, esta es la verdad. ¿Acaso hago mal en hacer valer mis convicciones? ¿Pero qué necesidad hay de enfrentarse con todo el mundo? A veces pareces inflexible, capaz de romperte, pero no de doblarte. Bueno, ¿quieres pronunciar tu sentencia? Para un estudiante de pintura no está mal. Nunca he visto otra persona que desaproveche mejor que tú la ocasión de decir una mentira amable. Y lo malo es que tienes razón. La perspectiva es mediocre. De todos modos, tengo intención de probar fortuna con tu cabeza cuando volvamos a Barcelona. ¿Mi cabeza? Sí, es muy interesante. Desde el punto de vista artístico, claro. Y siempre que no te importe hacer de modelo a ratos perdidos. Con la cicatriz curada estoy ya presentable. Además, tendré ocasión de prolongar la amistad que hemos iniciado estos días. Espero que lo hayas pasado bien. Han sido unos días magníficos. Y Andrés ha disfrutado tanto. Me alegro por él. Y por ti no. Me gusta este lugar más que ningún otro. Para mí representa el lado bueno y verdadero de la vida. Me hace sentir arrepentimiento. ¿Arrepentido tú? Arrepentido de muchos errores que he cometido últimamente. De haberme traicionado
al querer llevar una vida que no me satisface. Incluso mi corazón se estaba traicionando. Ahora lo veo con claridad. Tú eres como esta tierra. El lado bueno y verdadero de la vida. Rosa. Antonio, vamos ya, hombre. ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo con tanta perdiz como anda suelta? Toma tu escopeta. Bien, bien, vamos. Perdóname. Hasta luego. Y después de agradecerle al señor Bocabella la atención de habernos obsequiado, hago alusión también a la próxima colocación de la primera piedra del que ha de ser el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Como ha dicho muy bien el señor Bocabella, el haber superado las dificultades, especialmente las de orden económico... Mayor milagro hubiera sido no tener dificultades. Levanto mi copa para celebrar el buen criterio con que se ha elegido a quienes deben dar forma material a ese templo. Hombres de probada solvencia y buen gusto, a cuya cabeza se halla nuestro compañero, el señor Villar. En estos tiempos, en que parecen gozar de cierta aceptación, estilos que mal podríamos llamar arquitectónicos, pues más propios parecen barracas de feria, es un consuelo pensar que el templo expiatorio, nuestro templo expiatorio, no se apartará de la sana influencia tradicional que algunos, y hay que perdonárselo porque son muy jóvenes, quisieran ver desaparecer. Y conste que no aludo a nadie personalmente. En eso estamos de acuerdo, lo demás no. Puesto que el señor Gaudí quiere sustituirme en el uso de la palabra... Sí, habla. Habla, Antonio. Tan solo una pregunta. En nombre de los que el señor Coscolluela no ha querido aludir personalmente. ¿Puede alguien decirme a qué estilo pertenece la recién terminada Casa de la Rambla, cuyas cartelas son ruedas dentadas? ¿Alguien sabe cómo se llama ese estilo? Yo puedo decirlo. Se llama coscolluelismo. Fuera pues todos los estilos heréticos no admitidos por los coscolluelistas de buen sentido. Hagamos de la Sagrada Familia el templo expiatorio de los pecados arquitectónicos. En fin, aquí está la dimisión de Villar. Irrevocable, dice. La situación es esta. El templo está sin arquitecto y es preciso nombrar uno enseguida. ¿Qué opina usted, Martorell? Pues opino que es la primera vez en su vida que Villar dimite. Como novedad es notable. Pero si me está usted ofreciendo el puesto a mí, no puedo aceptarlo, señor Bocabella. Caramba, Martorell. Usted ha sido quien indirectamente ha provocado la dimisión de Villar. ¿No puede dejarnos en la estacada? Precisamente, Dalmases. Mis objeciones a la labor de Villar han sido puramente profesionales. Pero si aceptase el cargo, podría ponerse en duda la sinceridad de mi conducta. Lo siento. Diga quién propone, pues. Ya pueden ustedes imaginarse quién es mi candidato. No, Gaudí de ningún modo. Eso es condenar al templo a un fracaso estrepitoso. O lo que es peor, al ridículo. Me opongo. Es decir, hago constar mi disconformidad si es que mi opinión tiene algún valor. Naturalmente que sí, amigo mío. ¿A quién propondría usted? Digo lo mismo que el señor Martorell. Yo declino todo posible ofrecimiento. Pero insisto en que cualquiera de nuestros arquitectos de estilo tradicional es mejor que ese Gaudí. ¿Está arriba? Sí, señorito, en el gabinete. Gracias. No te inquietes, hombre. Ya casi está terminado. Hola, ya me tenéis aquí. Caramba, ya era hora. Esto de hacer de modelo por otro es una lata. Te cedo el sitio. ¿Sabéis a quién tenéis ante vosotros? Un segundo de atención. Os presento al nuevo arquitecto del templo expiatorio de la Sagrada Familia. No, no miréis hacia otro lado. Soy yo. Acabo de recibir el encargo. Se aceptan felicitaciones. Pero esto es magnífico. Es la bomba con que la Sagrada Familia, ¿eh? Por fin. Esto sí que es un verdadero milagro de San José, como dice el viejo. Fuera el coscollonismo. Es la mano de la providencia, no cabe duda. Pero esto hay que celebrarlo. No, antes de terminar nuestra sesión. Si se digna el personaje del día, claro. No faltaba más. Lo de pasado mañana ya está en marcha. Acudirán todos los de la cooperativa. Luego hablaremos. Voy corriendo a dar la noticia a los amigos. Hay que organizar algo en grande para celebrar tu nombramiento. Eso es, y con un poco de suerte terminaréis todos en el calabozo. Vamos, vamos, cualquiera diría que lo tenemos por costumbre. Es un verdadero amigo. Se ha alegrado tanto
como si fuera cosa propia. Y tú no me felicitas. Claro que sí. Estoy segura de que ese templo influirá en tu vida de un modo decisivo. Así es, me dará prestigio y más encargos de los que pueda atender. No me refería a eso. Tratándose de un templo... Ah, desde luego. ¿A qué más puede aspirar un arquitecto que construir un templo? Por fin podré poner en práctica todas mis ideas. ¿No te alegra, Rosa? Uh-huh. En cuanto lo he sabido, mi primer deseo ha sido echar a correr para decírtelo a ti. Los minutos que he tardado en llegar han sido largos. ¿Comprendes, Rosa, lo que te estoy diciendo? Nunca había sentido nada parecido. Rosa, nunca lo había sentido. Oh, ¿te gusta esta música? Aquí es, toma. Le digo que está en cama con fiebre. Ya lo sé, pero es urgente. Levántate, Antonio, y vístete enseguida. Le han pegado un tiro a Andrés y está mal herido. Sí, está muy grave. ¿Un tiro? Andrés. Es algo inexplicable. Alguien debería llevar un arma. Disparó al suelo y la bala rebotó. Es decir, suponemos que fue así porque le entró por el muslo hacia arriba. Hasta entonces la manifestación había sido pacífica. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué? ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué a él? Si va a otro cualquiera. Las balas no llevan dirección como las cartas. Entraremos por la puerta del callejón. Lo lamento, pero tengo que dar parte. No hay remedio, doctor. No, joven. Lo siento por las señoras, pero se trata de un homicidio por arma de fuego. ¿Le parece poco? ¿Qué dice? ¿Qué ha sucedido a Casals? ¿Alguno de ustedes es pariente del difunto? Muerto. Andrés muerto. No. No es posible. Me estáis engañando, ¿verdad? Dime que no es cierto. Está ahí dentro. Yo en tu lugar no entraría. Rosa, no sabes cuánto... Márchense ustedes. Ya han traído bastante dolor a esta casa. Sí, marchaos, por favor. Tú también, Antonio. ¿No pensarás que voy a dejarte sola en estos momentos? No me has entendido. Digo que te marches de esta casa y no vuelvas a ella. Pero, Rosa, ¿te das cuenta de lo que dices? ¿Crees que no siento lo sucedido tanto como tú? Te juro que preferiría estar yo en lugar del pobre Andrés. Y tal vez hubiera sido así, si la fiebre no me hubiera retenido en casa. Sería mejor. Solo te hubiese perdido a ti, mientras que ahora os he perdido a los dos. Lo de Andrés es terrible, pero ¿por qué romper? Tampoco significo para ti. ¿Qué por qué romper? Estás bien, Antonio. Aún has comprendido que todo es culpa tuya, de tus malditas ideas. Nada hubiera hecho Andrés de no ser por ti. Te admiraba y te seguía como un perro. No le hubieras matado más si le hubieras disparado con tu propia mano. Rosa. Nunca podré perdonarte el daño que has causado. Rosa. Rosa, hablas así porque estás trastornada. Pero cuando hayas reflexionado... Eres tú quien debe reflexionar. Y si tienes conciencia, tampoco tú podrás perdonarte. Thank you.
Me la han devuelto sin abrir. ¿Entonces no has visto a Rosa? No ha querido recibirme. Está bien. ¿Qué hay? Perdone que invada su casa de esta manera, mi querido amigo. Pero se lo tiene merecido, puesto que se hace tan difícil verla en la mía. Es usted muy amable, don Eusebio. Perdone todo este desorden. Pero siéntese, por favor. Sí, sí, tiene bien merecida mi intromisión. Y si no, ¿por qué se encierra aquí como si se lo hubiera tragado la tierra? Hola. ¿Libros litúrgicos? Nunca hubiera imaginado hallarlos en su casa. Está usted lleno de sorpresas. Los leo para documentarme. Siempre lo hago cuando proyecto un edificio. Así hago menos tonterías que otros arquitectos. Hasta las confesiones de San Agustín. Es un personaje muy interesante. Gran pecador, pero lleno de entereza. Espero no haberle interrumpido en algún trabajo importante. Nada de eso. Últimamente he trabajado muy poco. Tan solo he hecho algunas cosillas para el templo. Lo sé, amigo mío. ¿Se imagina usted que yo le hubiese permitido trabajar para otros clientes? Un artista como usted sin trabajar apenas. He estado enfermo, con fiebre y un poco fatigado. A veces conviene hacer un alto en el camino. Pues entonces no se negará a aceptar mi proposición. Ya veo que he llegado oportunamente. ¿Por qué no se viene conmigo y hablaremos de todo eso en la tranquilidad del campo? Ya tenemos la cripta, mi querido amigo. Una fecha memorable. ¿Quién nos lo hubiera dicho hace 3 años, verdad? Sobre todo a usted. Le doy las más emocionales gracias. Hará un gran templo. Soy yo quien debe estar agradecido. Este templo ha influido en mi vida de un modo decisivo. Alguien me lo vaticinó y acertaba. Me ha dicho don Eusebio que sufrió usted una aparatosa caída de caballo, pero ya veo que no ha sido nada. Sí, hubiera podido matarme. A veces es tan fácil. Bueno, a lo mejor ha sido una advertencia. Piense en San Pablo. También él tuvo que caerse del caballo. La caída es la consecuencia de confiar demasiado en uno mismo. Dispénseme, por favor. No faltaba más. Antonio Gaudí, el mismo de siempre, excepto la barba. No esperaba volver a verte, y menos aquí. ¿Has venido sola? Ya sabes que nunca me han gustado las carabinas. Además, mi marido siempre anda detrás de sus negocios y yo me aburro. Ven a visitarme cuando quieras. Harás una obra de caridad con una mujercita solitaria. Podremos recordar tiempos pasados, ¿te parece? Sé que tú también estás solo, al menos eso me han dicho. En efecto, no me he casado, si es eso lo que querías dar a entender. Pero yo no me aburro ni me siento solo. Comprendo. ¿Quieres vengar pasados agravios rechazándome ahora? No, Fanny, no lo comprendes. No es solo mi cara la que ha cambiado por la barba. Estos años no han transcurrido en balde para mí. No soy el mismo que conociste. Pero sigue siendo un impertinente. ¡Vamos! Así que ahora va usted a edificar el palacio de un obispo. A ver cómo le sienta a los de Astorga el estilo peculiar de usted. Supongo que no les va a sentar muy bien. Pero el obispo Grau es amigo mío y me ayudará a capear el temporal. Bien, creo que debo ponerme en marcha. Y dicen que Rusiñol, Casas y Clarasó van a exponer juntos. Isabel, nuestro amigo se marcha ya. Siéntense, siéntense, por favor. No le digo lo mismo porque tiene los minutos contados. Entonces no le ofrezco una taza de té si tiene tanta prisa. ¿Por fin han sido aprobados los planos del Palacio Episcopal? Con demasiadas dificultades, señora. Esas comisiones oficiales... En fin, el tiempo dirá. Les mandaré noticias. No se olvide de hacerlo, por favor. Ya sabe que aquí tiene a sus mejores amigos, que le echarán de menos. Amistad que me honra. Le acompaño. No se moleste, por favor. Conozco la salida. Lo supongo. Usted la ha hecho. Señores.
¿No se lo decía? Aquí está Camps dispuesto a que el tren no se marche sin nosotros. Buen viaje, querido amigo. Y mejor suerte. Si tiene alguna dificultad, en fin, si algo puedo hacer por usted, ya sabe. No lo digo por fórmula. Don Eusebio, gracias. Sé que puedo confiar en usted. No han quedado mal las columnas, ¿no? En efecto, aunque todo el mundo las criticaba cuando vieron el proyecto. Todo el mundo no, don Eusebio. Usted no. Buen viaje. Gracias. ¿Sabe lo que es un verdadero señor, Camps? Un verdadero señor es una persona de excelente sensibilidad, educación y posición. Y como en todo es excelente, no siente envidia y le place que todos los que le rodean triunfen. ¿No le hace pensar esto en los Medici o en los Doria? Pues don Eusebio Güell es así. Ese edificio no tiene nada de particular arquitectónicamente. Pero creo que antes olvidaría la forma del Partenón que una sola de las piedras de esa casa. Señores, un poco de calma. Debemos considerar la cuestión sin alterarnos. ¿Le parece bien, señor Gaudí, que una comisión de expertos dictamine sobre el caso? Sí, aceptaré todos los dictámenes contrarios de los peritos siempre que se me entreguen por escrito y firmados. Y los expondré en el lugar más visible de la casa para que dentro de 100 años los futuros habitantes de esta ciudad de León puedan reírse al ver que el edificio sigue en pie como el primer día. Y ahora, perdonen, mi amigo Ferrán habrá llegado ya a Astorga y me estará esperando. ¡Con Dios, caballero! No puedo decirle más, Gaudí, pero es necesario que regrese a Barcelona. Las obras del templo requieren su presencia. ¿Pero por qué esta urgencia, Ferran? Hay una junta económica y lo puramente técnico se lo he dejado a usted resuelto. No veo por qué soy tan imprescindible en Barcelona. Si quiere saber mi opinión, le diré que un cuerpo sin alma está muerto. En su ausencia todo ha languidecido. Si no vuelve pronto, adiós, templo. Desde que falta el señor Bocabella... está bien, pero ahora no puedo marcharme. Hay aquí en Astorga opiniones contradictorias a las mías que no puedo dejar prosperar. Me han atacado, Ferran, y no puedo salir huyendo. El obispo Grau me ha apoyado, pero está tan enfermo. Imaginaba su respuesta, de modo que he venido preparado. ¿Qué es eso? Me la dio el señor Bocabella poco antes de morir para que se la entregara si alguna vez descuidaba usted las obras del templo. Y dejó la elección del momento a mi criterio. Bien, creo que el momento ha llegado. Yo he agotado mis argumentos. Vea usted ahora los de Bocabella. ¿Se acordó usted de mi encargo personal? Perdóneme, lo olvidaba. La hermana de su difunto amigo se marchó de España hace mucho tiempo. Pero he averiguado la dirección de su administrador por si puede interesarle.
Seguramente él sabrá si piensa regresar. No importa. Gracias de todas maneras. Debo llegar al hotel antes de que empiece a llover. Hasta mañana. Buenas noches, Ferran. Grau ha fallecido. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Las campanas. Hace más de una hora que están sonando. Además, lo presentía. Cuando le vi ayer, comprendí que estaba enfermo de muerte. Parecía transfigurado. Era hermoso, demasiado hermoso, y la belleza perfecta no puede vivir. Otro amigo que desaparece. Sabía Camps que las campanas dan su mejor sonido poco antes de romperse. Busca a Ferran y dígale que nos marchamos a Barcelona. Nos marchamos, pero monseñor Grau... Nada podemos hacer ya por él, como no sea levantarle un hermoso catafalco. Aquí sobramos, Camps, y en Barcelona hacemos falta. ¿Y el palacio episcopal, don Antonio? Se lo dejaremos a ellos. No serán capaces de terminarlo. Y no tendrán suficiente valor para dejarlo sin terminar. Parece que ha terminado. Indudablemente, el sonido que más se le parece es el de la campana de la Concepción. Celebro haberle sido útil, señor Gaudí. ¿Quiere compartir mi desayuno? No es muy abundante. Oh, muchas gracias. Debo marcharme, si usted no me necesita más. Camps, acompáñale. Oh, por favor, no se molesten. Encontraré la salida. 2300. Claro, claro, ya lo sabía yo. Buenos días. Adiós. Estaba en lo cierto, Camps. Las campanas tubulares son mucho más sonoras que las otras. Las haremos tubulares todas. Es una verdadera lástima que tenga usted que perder el tiempo en estas cosas. ¿Perder el tiempo, dices? Nada de eso. Las campanas son las voces del templo. Y debemos prestarles mucha atención. La actual escasez de fondos es mucho más útil de lo que te imaginas. Porque así puedo encargarme de todo. Si el dinero abundase, descuidaría detalles como este de las campanas. Lo importante es que las obras no se paralicen. Bueno, reconozco que es una visión optimista de los hechos. ¿Sabes, Camps? He estado pensando que tal vez podría yo pedir para el templo. Como tengo bastante tiempo libre,
puedo hacerlo. ¿Usted pedir limosna? Don Antonio. ¿Por qué no? Tengo muchos conocidos de buena posición y antiguos clientes. Si hablo con ellos, quizá nos ayudarán. ¿No te parece? Lo que me parece es que se quedará usted con hambre si se empeña en comer tan poco. Siempre tengo hambre, Camps. Más de la que te figuras. Las últimas noticias de la guerra mundial. Tiroteo en las calles de Barcelona. Las últimas noticias de la guerra mundial. Señor Dalmases, pienso estudiar un mecanismo eléctrico para mover las campanas que se pueda pulsar desde un teclado como un piano o un armonium. Así en las solemnidades, las campanas podrán acompañar los cantos litúrgicos que se entonen fuera del templo. ¿Ha leído lo de la huelga? No me hace falta leer el periódico. Estoy viendo las consecuencias. Nosotros sí que estamos en huelga. En paro forzoso, mejor dicho. A propósito, de esto quería hablarle. Quiero renunciar a mi sueldo. Don Antonio, la situación económica es mala, pero ¿de qué va a vivir usted? Tengo muy pocas necesidades. No pago alquiler, viajo a pie y un traje puede durar bastantes años si uno se empeña. Es lo menos que puedo hacer por mi templo. Ya es hora de que vaya a la iglesia. Se me está haciendo tarde. ¿No pretenderá ir hoy a San Felipe con este alboroto? No colaboremos con los perturbadores abandonando lo cotidiano. Pero sí ha habido tiros en las calles. Las balas no llevan dirección, como las cartas. Los niños, al menos, ellos no hacen huelga. ¿No es usted el señor que pide limosna para la Sagrada Familia? Sí. Pues tenga. Contabilice estos 10 céntimos en la lista de donativos, señor Dalmases. Es lo único que he conseguido esta semana. Y en mi opinión han hecho más por los obreros el Orfeón Catalán y los coros de Clavé que muchas disposiciones de carácter obrerista y que todos los apóstoles del socialismo. Supuse que hoy no vendría. ¿Hay tanta inquietud? Eso le decía yo. Bien, yo también debo ir a lo mío. Gracias por haberme acompañado. ¿Conoce mucho a la señora que hablaba con usted? Ignoro cómo se llama, don Antonio. Es una dama muy caritativa, pero no le gusta dar su nombre. Unas cuantas así nos harían falta en la Sagrada Familia. ¿Es hija de ella la joven? No lo sé. ¿Quiere usted que se lo pregunte cuando vuelva a verla? No. No, la habré confundido con otra persona. Ni un día falta al rosario. Es el mejor feligrés que tengo. Haga lo que haga Gaudí, nunca obrará con tibieza. Es tan absolutista en sus errores como en sus aciertos. Caramba, señor Gaudí, ¿se dedica ahora a hacer de escultor? Eso es. Hay que hacer de todo un poco, señor Planas. Ya ve. Estoy preparando las figuras que han de decorar las fachadas. He venido para requerir sus servicios profesionales. Me gustaría empezar un edificio dentro de poco. ¿Podría usted hacerme un proyecto? Sin esculturas, claro. Hace tiempo que he renunciado a los encargos, señor Planas. Este es mi único cliente. Pero puedo presentarle a cualquiera de los arquitectos jóvenes que colaboran conmigo. Se los garantizo plenamente. De todos modos, gracias por haberse acordado de mí. Perdonen. ¿Cómo quiere el San José? ¿Tiene alguna idea? Buscad un artesano, a un hombre que viva como vivió San José. Que sea pobre, su físico no importa. Amigo mío, no pensará en rebozarme de escayola. Yo no soy pobre. Ya lo sé, señor Planas, ya lo sé. Precisamente, como no me acordé antes. ¿Tendría la amabilidad de dar una limosna para el templo? Desde luego. Pidiéndomelo don Antonio Gaudí en persona, fije usted mismo la cantidad. Haga un sacrificio
De 1000 pesetas. No es ningún sacrificio. Pues entonces del doble o el triple o 100 veces más. De una cantidad que le suponga un esfuerzo. Poco vale la caridad si no cuesta un sacrificio. ¿Cómo está, don Antonio? Buena, doctor. ¿Me permite que le ayude? Si va hacia el templo, le acompañaré. Sí, gracias, doctor. Parece que el reuma me va disminuyendo. Estoy siguiendo su consejo de dar todos los días una larga caminata. Ya veo que además se distrae. ¿Ha visto qué aspecto tan angelical tenía esa niña? Utilizaré la fotografía como modelo para los ángeles del nacimiento. Gran invento la fotografía, ¿eh? ¿Puedo preguntarle por qué da bastonazos a todas las piedras que encuentra por el suelo? Lo hago sin darme cuenta, cuando estoy pensando. ¿Y le importaría decirme en qué piensa ahora? No, no me importa. El difunto conde Güell me cedió una parcela de este parque para edificar mi casa con la condición de que no podría venderla nunca. Pero sí puedo regalarla, ¿verdad? Y si se la regalo a la Junta de Obras del Templo, la Junta podrá venderla. ¿No le parece? Seguramente. Si lo que quería era llamar la atención, lo ha conseguido sin duda plenamente. Este Gaudí dará mucho que hablar. Poco atrevido todo ello. ¿No le parece, don Miguel? Sí, se ve cierto afán de originalidad. Pero ¿por qué estas columnas inclinadas, señores? ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué? Por la misma razón que usted tenía el bastón inclinado. Buenos días, señores. Me parece que ha hecho usted tambalear a don Miguel de Unamuno. Sí, nos conocemos, nos conocemos. Siempre las mismas críticas. Los mismos reproches de quienes nada entienden en la materia. ¿Sabe usted qué dicen algunos periodistas de la Sagrada Familia? Que es una monstruosidad y que soy un extraviado. Extraviado. Yo reuniría a esos periodistas que le llaman extraviado. Quizá no se dé cuenta, pero se ha convertido usted en una figura muy popular. ¿Quiere un consejo, don Antonio? De usted sí, doctor. ¿Por qué no abre las puertas de la Sagrada Familia a toda clase de visitantes? Muchos cambiarían de parecer si usted les explicara la totalidad del proyecto y su significado. No, no quiero publicidad de ninguna clase. Pero ¿eso qué dice usted, doctor? ¡Don Antonio! Debería ir con más cuidado. Gracias, doctor. Pero el que debería ir con más cuidado es él. Los que vamos a pie somos superiores a los que van en máquina. Tal vez sí, pero no quiera convencer a los automovilistas metiéndose entre sus ruedas. Eso que decía de las visitas del público, quizá consiguiéramos interesar a los indiferentes. Hacerles ver que el templo expiatorio es una obra que pertenece a todos. Observen que no hay contrafuerte. Y estas columnas, cuya planta son parábolas en estrellas que giran en sentido opuesto y se interseccionan, es el resumen de cuantas columnas han existido en la historia de la arquitectura. Es la síntesis de todas ellas: egipcias, salomónicas, griegas, románicas, góticas y renacentistas. ¿Y cómo define usted su propio estilo, señor Gaudí? Como un perfeccionamiento del gótico. ¿Opina que el gótico necesita un perfeccionamiento? Pues sí, señor. Verán ustedes.
El gótico es un arte que coloca adornos en los lugares donde conviene distraer la atención, a fin de esconder formas estructurales falsas. Es como un jorobado que viste con elegancia para disimular su joroba. Así deberá ser el templo terminado, si Dios quiere y cuando Él quiera. Pero tal vez se harán cargo de sus dimensiones en un boceto que tengo. Es decir, que tenía. No sé si es esto. Dibujo tan mal que a veces ni yo mismo entiendo mis bocetos. ¿No entiende usted sus propios dibujos, señor Gaudí? Bueno, si me fijo un poco, sí, señora. Hay personalidad, ¿eh? Desde luego. Hace falta tener mucha personalidad para levantar un edificio tan feo y tan grande. Y esta es la fachada que hemos dedicado al nacimiento de Jesucristo, motivo por el cual hemos utilizado abundantes figuras y temas animales y vegetales que nos sugieren la Navidad. La puerta principal será una representación de la humanidad. Por favor, señor Gaudí, un momento, monseñor Ragonesi. La Casa de los Botines de León, el Palacio Episcopal de Astorga, en fin, algunas de las obras más importantes que antes de dedicarse por entero al templo ha edificado. En todas ellas veo su arte personalísimo, su espíritu inquieto, su poder creador. Quizá usted más que nadie podrá comprenderlo. Vámonos, es ya muy tarde. Por favor, el señor Camps. Perdone usted, pero el señor Camps hace tiempo que falleció. ¿Si puedo servirle en algo? Vaya, vaya. Buenas tardes, don Antonio. ¿Se dedica a hacer camas? Siempre me hago la mía. ¿Le sorprende? Pues esta tarde he hecho de planchadora. ¿De planchadora? Sí, he tenido que planchar un plano que estropeé con las acuarelas. Se arruga como una esponja. Está visto que soy un chapucero. Desde que murió Camps, me siento como si me hubiese quedado manco. ¿Sabe qué se dice de Camps? Que lo mató usted de trabajo. Bueno, lo dicen en broma, naturalmente. De todos modos, ¿qué muerte hay mejor que morir en el trabajo? Pues usted lo va a conseguir pronto si sigue de este modo. ¿Por qué se empeña en seguir viviendo aquí sin ninguna comodidad? No me busque complicaciones, señor Dalmases, que bastantes tengo. ¿Qué le sucede? Nunca se lo imaginaría usted. He sostenido conversaciones con varios teólogos acerca de los ángeles. Yo les digo que su sabiduría consiste en que ellos ven las cuestiones del espacio sin pasar por el plano. Y les pido que me contradigan para discutirlo. Y no quieren contradecirme, no quieren. Caramba, ¿y dice que yo le busco preocupaciones? Es usted el que se las busca cuando no las tiene. ¡Don Antonio, un donativo! Don Antonio, 40.000, 40.000. 40.000 pesetas. Duros, don Antonio, duros. Un cheque por 40.000 duros. 200.000 pesetas, sí, señor. Y ya puede gastarlas deprisa antes de que se entere el señor obispo. No vaya a darles otra aplicación. No se preocupe, no se preocupe. Ya tengo destino para ellas. Terminaremos las torres que estamos construyendo. He dado cuerda a todos los relojes. Buenas noches, don Antonio, y felices Navidades. Envolveré la semana próxima. Felices Pascuas. Don Antonio, yo... Perdone mi atrevimiento, pero hoy, siendo Nochebuena, está usted tan solo. Si quisiera, en mi casa estarían todos tan contentos con su compañía. Hemos hecho un Belén. ¿Y quién te ha dicho que yo no tengo también un Belén? Tengo el mejor y más grande de los nacimientos. Un nacimiento de gigantes como no hay otro en el mundo. Es el que prefiero. Perdone, no he querido ser inoportuno. Y no lo has sido. Te agradezco mucho tu invitación. Felices Navidades para ti
ti y para los tuyos. Gracias. Buenas noches y felices Pascuas. ¡Felices Pascuas! Adelante. Todavía aquí. Pensaba que habían marchado todos. Fíjese en esto. Los saquitos de arena dan un peso proporcional al de la construcción. Así, viendo los puntos de incidencia... Don Antonio, yo... Diga, diga. Se trata de algo personal y confidencial. Hable de una vez, le escucho. Verá... Aquella señorita, la que trajo el donativo de las 200.000 pesetas... El caso es que he vuelto a verla en varias ocasiones. Enhorabuena, Durán. Espero que sea una buena muchacha como usted se merece. Lo es, don Antonio. Pero se trata de otra cosa. En realidad, ella es la señorita de compañía de la persona que hizo el donativo. Estoy quebrantando una confidencia. Pero la dama es una señora de edad, ¿sabe? Parece que es una gran admiradora de usted y una antigua conocida. Pero ella no quiere que usted sepa que hizo el donativo. Creo que fue usted amigo de su hermano, que murió accidentalmente. Se llama Rosa la señora. Sí. Entonces me ha perdonado. Me ha perdonado. Me ha perdonado. La huelga ya ha empezado. Lo sé por mi cuñado, que es del ramo de la construcción. Será una paralización total. Veremos cuánto va a durar. Ya veremos. Ya veremos. ¿Quiere que le atropellen? Ocúpese de sus asuntos, señora. ¿No sabe usted que el hombre que va a pie no tiene por qué ceder el paso a las máquinas? Desagradecido. Compréndalo, señor Gaudí. Hágase cargo. Contra usted no va nada, pero es una cuestión de solidaridad con todos los obreros del ramo de la construcción. Decídanse de una vez, si no me marcho. Yo no debería estar aquí. ¿Descargan o no?
¿Qué va a hacer? Hace años los yeseros se me declararon en huelga de brazos caídos. ¿Y sabes lo que hice? Cambiar los techos de yeso por techos de madera. ¿Os imagináis que a mi edad vais a asustarme? Pero, señor Gaudí, nosotros no... Nadie quiere perjudicarle a usted. Aparta. Déjeme a mí, señor Gaudí. ¿Quieres ayudarme porque tienes compasión de un viejo, eh? Pues si es preciso, yo mismo llevaré las piedras y las subiré con mis propias manos. Quedad nuestra huelga de papilla. La presión está bien. ¿Qué se proponía, cargarse el templo a cuestas? No vuelva a hacer excesos como este. Venirme a mí con una huelga de brazos caídos. No, gracias, Durán, ahora tengo calor. ¿Cómo no va a tenerlo? Si se ha pasado la mañana arrastrando toneladas de piedra. Ahí le dejo las radiografías que le saqué el mes pasado. ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Y qué quiere que haga yo? Guárdeselas, a lo mejor le sirven de inspiración. Adiós. Así será el templo terminado, si Dios quiere y cuando Él quiera.